Uno de los barrios más legendarios del archipiélago canario es el barrio de Legueta. Sus calles y sus plazas, hoy alteradas por el mundanal ruido de los automóviles, fueron un rincón de sosiego para poetas y escritores canarios. Una de las plazas más importantes es la Plaza de Santa Ana, donde se encuentra el Ayuntamiento y la Catedral de Las Palmas. Vigilan noche y día esta plaza 8 perros tallados en bronce, como un símbolo histórico que sirvió de nombre a las islas por el gran número de canes que habían en ellas, Canarias. La catedral, donde se mezcla el gótico y el neoclásico, es considerada hoy por hoy uno de los monumentos más importantes de España. Nos conducen a casas históricas, donde se leen en sus paredes inscripciones alegóricas a la época. Casa que sirvió de hogar al almirante genovés, hoy convertida en museo, guarda en su interior documentos, mapas y útiles que hicieron gesta en el descubrimiento del Nuevo Mundo.
aproximadamente a la Plaza de Santa Ana, donde en una de sus esquinas se encuentra la fuente tapada. Sabor añejo al barrio de Reguera. Balcones nuevos contrastan con los antiguos, guardando siempre una línea arquitectónica canaria. Tranquilo del barrio es la Plaza de Hurtado de Mendoza, donde termina nuestro recorrido por el barrio legendario.